Buenos días, mochileros y mochileras fotográficos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Pues como ven, son las 9 de la mañana, casi las 10, y vamos a empezar otro día de fotografía. Pero es una pequeña sorpresa y ya muchos lo conocen, muchos dirán, ay, es algo normal. Pero no, pues sí, quizás sea algo normal, pero lo vamos a hacer con solo una diferente y próximamente lo van a ver. Van a disfrutar de esta sesión, yo lo sé como yo lo voy a hacer, como lo he hecho en todas las demás sesiones anteriores, y sé que a ustedes les va a encantar, ¿sale? Entonces nos vemos en esta, cuando llegue ya, ¿sale? Nos vemos cuando esté allá, ¿sale? Buenas tardes, mochileros, ¿cómo están? Espero que estén bien. Ya estoy aquí donde les había dicho, bueno, no les dije lugar, pero esto era una sorpresa. Ya muchos lo conocen, este lugar, y muchos otros no, así que bueno, estoy aquí con Mónica, una influencer de Instagram. De hecho, ¿quieres decir? Hola a todos, yo soy Mónica, me encuentran como Mónica.sa y me gusta tomar muchas fotos de arquitectura y de viajes. Eso está muy cool, ella viaja mucho, así que pase su Instagram y van a conocer la mayoría de todos los estados. Pero bueno, estoy aquí con ella por una simple razón. Vamos a hacer fotografía, como ya había dicho, en la mañana, como he dicho en sesiones anteriores. Así que paramos aquí y disfruten del recorrido fotográfico de hoy. Hasta la vista. Bien, ya terminamos las fotos allá en el kiosco. Estamos aquí en una fuente cerca y ahorita lo que vamos a hacer es movernos hacia varios lugares de alrededor de aquí para variar un poquito del escenario. Vamos a terminar hasta las 6:30 y espero que les agrade, que gusten y disfruten del recorrido, bueno, no caminata de aquí hasta allá, sino del recorrido fotográfico, ¿vale? Nos vemos en un rato, mochileros y mochileras fotográficos. Los quiero, chao. Besitos, dice. Dale, nos vemos en un ratito. Chao, chao. Bien, amigos, ya estamos por cerrar la sesión de fotos. Estamos ya en Bellas Artes, en las últimas tomas de la sesión, porque ya nos tenemos que ir cada quien a nuestra casa. Y bueno, vamos a aprovechar estos últimos momentos que tenemos para hacer las últimas fotos, ¿vale? Acompáñenos en estos últimos minutos, momentos. ¿Algo que quieras decir? Que fue muy padre trabajar contigo y pasear contigo y perdernos un rato en la ciudad. No. Casi secuestrarte. Sí, ella casi me secuestraba, pero salí ileso, soy fuerte. Cada vez que quieran secuestrarlos y meterlos a un callejón, huyan y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Dale, nos vemos en un rato, chicos. Chao. ¿Hacia dónde me llevas? Hacia
Hacia el barrio chino. ¿Hacia el barrio chino? Lamparitas, cosas chinas. Está muy lindo. Para allá. Ok. No vas a secuestrar, ¿verdad? Tal vez. ¿Puedo escapar a los dos días? Con la mafia china. ¡Demonios! Ellos sí están cañones, no que los de México. ¡Demonios! Me gusta la cultura china. Ajá. Bueno amigos, ya hemos terminado toda la sesión que nos tocó de una gran caminata desde el kiosco hasta acá, Bellas Artes. Fue divertido, fue entretenido, de hecho no esperaba hacerlo hoy, pero gracias a ella me divertí mucho y espero que se vuelva a repetir. ¡Claro que sí! Bueno, ella dice claro que sí. Yo confío en su palabra, así que pronto nos vamos a volver a ver, pronto vamos a volver a trabajar juntos. Yo lo sé. Y síganla en sus redes sociales, en su Instagram, nada más Instagram. Sí. Síganla en su Instagram, aquí se las dejo, si no también les dejo el link allá abajo en la descripción. Les dejo mi Instagram también de foto. Espero que les haya gustado, denle manita arriba, suscríbanse, compartan y algo más. Creo que es todo. Los quiero mucho y bye. Bye. Chao.